Hola de nuevo, chicas y chicos. Seguimos con el tema correspondiente al área comercial y el marketing. Ya con esta sesión damos por terminado el tema. En la pasada sesión estuvimos hablando del plan de marketing y de sus etapas. En esta sesión vamos a ver el último punto del tema, como ya he comentado, y vamos a hablar de cómo se aplican las tecnologías de la información y comunicación al marketing. Vamos a hablar del comercio electrónico y del marketing y las redes sociales. Bueno, ¿qué ventajas tienen las tecnologías de la información y la comunicación para el marketing? Pues como veis aquí tiene numerosas ventajas. Aquí lo hemos resumido en cinco. Por un lado, las nuevas tecnologías facilitan y favorecen la realización de los estudios de mercado. Antes era muchísimo más complejo poder hacer estudios de mercado. Hoy en día, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, a los programas informáticos, a los software de última generación, se puede hacer un tratamiento, una gestión y un análisis de toda la información recopilada de forma mucho más sencilla. Incluso recopilar la información es mucho más sencilla, se puede hacer de forma mucho más sencilla, incluso teniendo el público objetivo muy lejano, ¿vale? El poder hacer encuestas por internet, por ejemplo, es algo que antes era impensable. Ahora, afortunadamente, los estudios de mercado se pueden realizar de forma mucho más sencilla, menos costosa y en menos tiempo. Por otra parte, en cuanto al producto, hemos de considerar que hay una mayor competencia entre productos porque podemos comprar productos que los tenemos muy lejanos, lo cual potencia esa competencia, ¿vale? El consumidor tiene mucho mayor conocimiento de todos los productos, de las marcas, puede comprar algo que está muy lejano por internet. De tal manera que toda esta competencia favorece que se dé una mayor innovación y que los fabricantes intenten y se esfuercen en realizar, en buscar, potenciar una mayor diferenciación como estrategia de competitividad, lo cual eso siempre va a ser favorable para los consumidores. Por otra parte, también hemos de pensar en el precio. El hecho que gracias a los estudios de mercado las empresas puedan definir de forma mucho más sencilla los segmentos de mercado a los cuales va dirigida, eso va a facilitar que la empresa pueda diferenciar en precios de forma más fácil, ¿vale? Y además, la mayor eficiencia y productividad que se consigue gracias a las nuevas tecnologías también va a contribuir a una reducción de los costes. Y una reducción de los costes siempre va a favorecer a una reducción de precios. Por otra parte, también supone una ventaja importante para la promoción, ya que se pueden realizar promociones en tiempo real y de forma especializada y personalizada. Y aquí no me refiero solo a poder hacer promociones por internet. Imaginaros que uno va a comprar, está pagando en una caja y resulta que eres un cliente fiel y como eres un cliente fiel, en la misma caja lo ven por su aplicación informática, ven que eres un cliente fiel y a ti te van a realizar unos descuentos en concreto que no se lo han realizado al cliente anterior, ¿vale? Es decir, las tecnologías, pensad que no solo hablamos de internet, las tecnologías facilitan el que se puedan realizar muchas actividades promocionales que antes no se podían realizar, ¿vale? Las tecnologías facilitan que la empresa lleve un control de cuántas veces va un cliente a su establecimiento, con qué frecuencia compra, qué tipo de productos compra. Eso facilita muchísimo el que la empresa pueda hacer promociones personalizadas para un cliente en concreto. Y luego, por último, y aquí sí que recurrimos al internet, ¿vale? La distribución. La distribución mejora cualitativa y cuantitativamente gracias a las nuevas tecnologías, porque el incremento de las ventas gracias al comercio electrónico a internet fomenta que la distribución se realice de forma mucho más intensiva, ¿vale? Se trabaja mucho con la distribución, con la logística. Los nuevos sistemas de distribución, las empresas de transporte urgente, ¿vale? Todo esto se puede fomentar muchísimo gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, pues si nos referimos concretamente al comercio electrónico del que ya estábamos hablando, ¿en qué consiste? Bueno, pues ya sabéis vosotros que consiste en comprar, gracias a internet, productos que pueden estar tremendamente lejanos al consumidor, ¿vale? Por tanto, en este caso, el consumidor no tiene contacto físico
ni con el vendedor ni con el producto, porque lo está viendo a través de una pantalla, lo selecciona y lo compra. Además, esto favorece que, como hemos dicho, se modernice todo el proceso de distribución. El comprador y el vendedor pueden estar conectados en distintos países. Pensad que nosotros en España podemos estar comprando cosas que están en la otra punta del mundo, en China, en Australia, ¿vale? Incluso podemos tener el producto igual en 2 o 3 días, ¿vale? Ya seguro que habéis comprado muchas veces por internet y a veces lo podemos tener rapidísimo y parece mentira que las cosas puedan llegar tan pronto desde sitios tan lejanos. Además, otra ventaja muy importante es que podemos comprar las 24 horas del día y sin salir de casa. Pensad en las ventajas que puede tener esto para alguien que tiene un trabajo que le requiere demasiadas horas o que puedes comprar en un sitio que está en la otra punta del mundo con un horario distinto, ¿vale? Podemos comprar a cualquier hora del día los 365 días del año y que incluso estando enfermos podemos seguir comprando desde casa y aunque tengamos las limitaciones que tengamos. Basta con que sepamos utilizar internet para poder comprar. Además, también facilita que haya menos intermediarios, ¿vale? Porque del productor al consumidor, con que haya un intermediario es suficiente, ¿vale? Una agencia de transporte urgente que transporte el producto directamente del productor, del fabricante al consumidor, lo cual también, en cierto modo, abarata mucho los costes. ¿Qué 2 tipos de comercio electrónico tenemos? Bueno, pues tenemos el business to business, ¿vale? O comercio de empresa a empresa, porque obviamente no solo los consumidores finales compramos a través de internet. Hay muchísimas empresas que también consumen a través de internet, que hacen sus compras a través de internet, mobiliario de oficina, material de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el business to consumer, ¿vale? Aquí ya sí que es el que conocemos habitualmente, que es el comercio del productor o de la empresa directamente al consumidor. ¿Vale? Business to business y business to consumer. Esta nomenclatura, ¿vale? De las B's y el 2 y la C, ¿vale? Es muy común en marketing. Business to business, business to consumer. Luego, las redes sociales también afectan muchísimo hoy en día al marketing. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las redes sociales, ya sabéis, que nos permiten a las personas conectarnos entre sí, nos permiten compartir contenidos, nos permiten compartir reflexiones, pensamientos, comentarios, ¿vale? Nos permiten interactuar y crear comunidades con intereses similares, ¿vale? Por tanto, la promoción en las redes sociales cada vez está más utilizada, ¿vale? Esto seguro que no os queda ninguna duda. Normalmente la utilizan para crear o incrementar o mejorar la reputación de una marca, a veces para desarrollar una idea, a veces para hacer una pequeña investigación de mercado para valorar las opiniones de los consumidores que están en las redes sociales conectados. De sobra está decir que hay muchísimos contenidos en las redes sociales que se hacen virales y ya no voy a explicar este concepto porque lo tenéis muy claro, ¿vale? Los mensajes comerciales en la web 2.0, el que un mensaje comercial se haga viral es algo muy potente para las empresas a nivel de marketing, ¿vale? Por eso es muy importante que esos mensajes que se publican en las redes sociales sean atractivos, que sean impactantes, que sean interesantes e incluso divertidos. Porque cuando estos mensajes cumplan estos requisitos, es muy probable que los usuarios de las redes sociales los difundamos y que se conviertan en mensajes virales. A veces los mensajes se hacen virales, incluso hay por ahí un mensaje de marketing de una firma que no voy a mencionar, que dicen que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Bueno, pues a veces difundimos mensajes porque estamos criticando algo, pero incluso a la empresa eso le puede venir bien porque está consiguiendo que se hable de la empresa, ¿vale? Entonces, el que un mensaje se haga viral es algo muy potente para la empresa. Luego, como nos dice aquí, el uso de las redes sociales permite realizar también la segmentación. Y aquí os menciono las cookies, ¿vale? Esas famosas cookies que nos salen muchísimas veces en las páginas web, cuando abrimos una página web, que nos dice que si aceptamos el contenido, qué tal y qué cual, ¿vale? Esas cookies hacen que las empresas que están en internet consigan una información muy interesante de nosotros, porque muchas veces nos abrimos nuestra red social y nos llega un mensaje que no entendemos porque cómo nos llega este mensaje y cómo sabe Facebook que a mí me gusta este tipo de producto.
Pues porque en algún momento tú has mirado algo en internet que estaba relacionado con ese producto. Y al abrir esa página, esas cookies le han chivado al productor que a ti te gusta o te interesa ese tipo de producto, ¿vale? Por tanto, esas cookies que se quedan en nuestro explorador de internet, ¿vale? Es lo que le proporciona a las empresas comerciales información sobre nuestros gustos y nuestras experiencias de compras. Bueno, pues hasta aquí el tema, lo dejamos aquí. Espero que se hayan entendido bien estos conceptos que hemos visto hoy, que me preguntéis dudas el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima clase y hasta el próximo tema. Muchas gracias.